Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son exactamente las 14 horas 2 de la tarde con un minuto, las 2 con 1. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Discúlpeme el que me vea con chamarra, aunque ha salido el sol. Yo he sentido frío durante todas estas primeras horas del día. No tengo el termómetro descompuesto como tú, señor Soriano, simple y sencillamente que he tenido frío. Y entonces, pues así nos quedamos. Dicen que más vale. Bien, pues con ustedes estamos como siempre a través de las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpabaya. Un cordial saludo para todas y todos los que nos escuchan en todo el cañón de Juchipila. Y bueno, también estamos ya conectados con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, televisión digital terrestre, por el 30.1 del sistema de cable Easy y las plataformas Facebook, Telecer 30.1, por el YouTube Telecer, canal 30.1, por Twitter, arroba sin pelos 1, también nos puede seguir por Telegram y desde luego que por grupocer.mx. Todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y estar presentes también en otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras, y a todo el mundo a través de la internet. Les recordamos que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social con noticias, comentarios, entrevistas y crítica, mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar ahí a través de este programa. Tarde ya de miércoles, es mitad de semana, 8 de diciembre del año 2021. Es día de todas las conchitas. A ellas saludos, felicidades, abrazo grande. Y en algunos domicilios de Zacatecas, Guadalupe y otras demarcaciones, pues habrá reliquia con motivo justamente de que hoy también es día de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y por tradición, pues puede estar presente también la reliquia. Si alguien está preparando reliquia, pues no estaría mal que nos invitara, ¿verdad? O que nos mandaran tres topercitos. Que nos mandaran tres topercitos. Esta, como todas las tardes, está Paco Soriano en la parte técnica del 96.5. Está también Lalo Lozano en el 95.1 FM Cascán, por ahí en Jalpa. Y, por supuesto, Ricardo Suárez de El Real en todo el operativo técnico y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado, en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues ya invitándolas e invitándolos para que se queden con nosotros hasta en punto de las 3 de la tarde y se enteren en los próximos minutos de lo que acontece en Zacatecas, México y el mundo. Estas son las vías de contacto que disponemos para toda nuestra audiencia, para que no lo dude ni tantito, y así como lo hizo mucha gente hoy por la mañana, se conecte con nosotros, nos mande un mensaje, nos dé alguna opinión o que critique sobre algún tema en lo específico. Las exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y también nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua.
líneas telefónicas 92-261-57 y 92-29-96-5. También la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx. Y se lo dije, pues, nuestro centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193. Por esta vía, mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video. Y díganos lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos, no avanzamos. O como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos, más se nos ven. Y si no se quejan, pues luego no se anden quejando. Saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde, a todos los que están en sus centros de trabajo, a todos los que se encuentran en trayecto, a las amas de casa, a quienes están en las tiendas departamentales, a quienes están en las diferentes fábricas, a quienes están en los talleres, en los mercados de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y desde luego por estar en sintonía de alguna de nuestras frecuencias o siguiendo alguna de las vías que tenemos para que usted siga este programa, que por cierto le pedimos que si nos sigue por las redes sociales, pues comparta nuestra transmisión e invite a sus familiares, amigas y amigos o compañeros de trabajo conocidos a que nos sigan, a que nos escuchen. Vamos a las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este programa. Y comenzamos con el segmento de información de orden nacional. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. Dos de la tarde con 8 minutos, son las 2:08 p.m. Le voy a contar esta historia de las pocas que suelen suceder en una nación como la nuestra, que dan gusto ahora, pero que en un inicio dieron mucha angustia. En Coahuila, el equipo argentino de antropología foránea, a través de un trabajo exhaustivo, confirmó que los restos, ojo, pertenecían a mis hijos Diego Alonso y David Basilio Díaz Pérez, quienes desaparecieron hace 7 años. Así lo reveló María Guadalupe Pérez Rodríguez, la madre que desafió, fíjese bien, al gobierno y nunca se rindió. Nunca se rindió. Lo que quiere decir que de que se pueden las cosas, se pueden. De que se quieran hacer, es lo que marca la diferencia. No hay duda. La mamá de los dos hermanos de 30 y 36 años de edad narró su sufrimiento y dolor de una búsqueda que parecía inalcanzable por la negligencia de las autoridades desde el 8 de diciembre del año 2014. Dice que no le hicieron caso, nunca encontraron los cuerpos en la ciudad de Piedras Negras. La mujer detalló que el sábado 4 de diciembre pasado, los antropólogos argentinos le entregaron los restos de sus hijos y le dijeron cuáles eran de cada uno de ellos, lo que les agradece infinitamente. 2014, al 4 de diciembre del año 2021, se encuentran los restos. ¿Qué cosas? ¿Qué es esto? La realidad que se vive en nuestro país. Relató que un día después de la desaparición de sus muchachos, la policía encontró el carro donde viajaban. En el automóvil había varios cuerpos. Funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado aseguraban que eran 3, mientras que los de la Procuraduría Federal determinaron que eran 4. No se pusieron de acuerdo y ahí empezó su calvario. Las autoridades, señaló, no realizaron un trabajo de búsqueda ni de investigación, mucho menos de identificación. Por eso, los restos tardaron 7 años en ser regresados a casa. Desde la desaparición inicié la búsqueda incansablemente, interpuse la denuncia a nivel estatal y proporcioné toda la información requerida.
acudí a las instancias federales cuando vi que aquí no se avanzaba nada, presenté la demanda y le tomaron a la familia las muestras de ADN para las pruebas genéticas y las cotejaron con las de los restos encontrados el 9 de diciembre. Destacó que las autoridades federales concluyeron que sí había ADN de la familia, pero no sabían cuáles eran de cada uno. Por eso se inconformó y no aceptó los resultados. Luego de que la Procuraduría General de Justicia de ese estado durante una reunión le aclararon que en México no había laboratorios certificados para identificación humana, dijeron que para algunos laboratorios la certificación estaba en trámite y había que esperar, pero ni siquiera sabían cuánto tiempo, pero podrían tardarse años. Entonces pedí que se enviaran al extranjero, sin embargo, se negaron porque dijeron que no tenían el presupuesto para esto, añadió. Aunque había avanzado mucho, su viacrucis no terminaba. No obstante, no se dio por vencida y recurrió a las organizaciones de la sociedad civil, donde le ayudaron económicamente para que los identificaran lo más rápido posible. La Procuraduría General de Justicia del Estado tenía más de 5 años de mantener resguardados los restos y no habían hecho nada. A esta fecha, 8 de diciembre, hoy es una realidad que esta madre, pues angustiada después del año 2014 y hasta la fecha, recupere los restos de sus hijos Diego Alonso y David Basilio Díaz Pérez, gracias a autoridades de orden internacional. Y aunque sí, fue lo que se esperaba, sin vida, pero al menos tener los restos, ¿sí?, ya bien identificados, le genera un descanso y le permite darles cristiana sepultura. Pero aquí está demostrado de que se puede, y de que hacer cosas como estas siempre serán, pues, importantes ante los escenarios de inseguridad que se viven en el país. Tarde con 13 minutos, pues otra vez se repitió la historia por allá en Cancún, para que tenga cuidado ahora que está próximo a salir de vacaciones y que a lo mejor elige este destino de playa, ¿no? A 7 días de que entró en operación el Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, se registraron detonaciones de armas de fuego en Playa Langosta, en la zona turística justamente de esa ciudad. Los responsables llegaron a bordo de motos acuáticas, dispararon y huyeron. Playa Langosta es una de las ubicaciones más céntricas y visitadas por la población local, en donde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo habilitó el primer parque costero para el disfrute de habitantes y vacacionistas. Sin embargo, ayer circuló a través de redes sociales que se había escuchado un promedio de 20 detonaciones de arma de fuego. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, confirmó que el reporte sobre los hechos fue recibido por las instituciones que forman parte del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y la Seguridad, integrado por la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, la propia Guardia Nacional y autoridades locales que arribaron al lugar. Ni así se inhiben los delincuentes al estar presente en esa zona elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, y siguen, pues, aconteciendo cosas. Tenga mucho cuidado. Son las 2:15 en Michoacán. Los cuerpos desmembrados de 3 hombres fueron abandonados la noche del día de ayer en bolsas de plástico en el municipio conocido como Cotija, Michoacán. Vecinos de la comunidad
del puerto reportaron a las autoridades que sujetos armados abandonaron una bolsa de plástico sobre una de las principales calles. Las bolsas estaban semi-selladas con cinta adhesiva y encima tenían una cartulina en la que un grupo criminal se adjudicó los hechos. Personal de la Fiscalía Regional de Jiquilpan corroboró que se trata de los cuerpos de tres hombres mutilados. Las víctimas, cuyos restos fueron trasladados al servicio médico forense, todavía no han sido identificados. Dos de la tarde con 17 minutos, integrantes de una célula criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación realizó ataques armados con drones cargados con explosivos contra habitantes de Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, Michoacán, con drones cargados. Los ataques que quedaron grabados en videos se extendieron a integrantes de la Guardia Nacional, quienes repelieron al grupo delictivo en las primeras horas del día de hoy, miércoles. Varias familias sobrevivieron a los ataques de este grupo criminal, que ya cumplieron 24 horas en esa zona de Michoacán, colindante con Colima. En audios de los radios de comunicación intervenidos por las autoridades de seguridad, se exhibe las órdenes de los jefes de plaza para perpetrar el ataque, como le digo, con estos drones cargados. La ofensiva inició durante los primeros minutos de ayer martes en las orillas del pueblo y esta madrugada se extendió al centro de la cabecera municipal. Las víctimas relataron que algunas de las familias alcanzaron a salir de sus casas en cuanto empezaron a escuchar los disparos del grupo armado contra las viviendas, mientras que otras personas se refugiaron en sus habitaciones y baños. De la tarde con 18 minutos, son las 2 de la tarde con 18 minutos, el tiempo correcto. Estamos en el segmento de la información de orden nacional, que es con lo que comenzamos la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos respecto a nuestro país, México. El nivel de alerta es 3 y se pide a los estadounidenses evitar viajar a territorio mexicano debido a que existe un alto contagio, dicen, de COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron pues un aviso de salud de viaje de nivel 3, repito, para México, debido al COVID-19, que indica un alto nivel de riesgo en el país. Se especifica así en la alerta actualizada con fecha de hoy, 8 de diciembre. El riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si se está completamente vacunado con un antígeno autorizado justamente por las autoridades de Estados Unidos. Antes de planificar pues cualquier viaje internacional, revise las recomendaciones específicas de lo que son las autoridades de Estados Unidos para viajeros vacunados y para viajeros no vacunados. Pero mientras tanto, pues los quieren acalambrar diciendo que acá en territorio nacional las situaciones de los contagios por COVID-19 están a la orden del día, como son luego los escenarios de inseguridad cuando se emiten también las alertas, y que no es para tanto. Solamente llevamos un caso de lo que es la nueva variante del SARS-CoV-2 que se llama Omicron y que la persona de 51 años ya está recuperada. La tarde con 20 minutos, prácticamente finalizando este segmento de la información. En México, 4 de cada 10 mujeres de 15 años y más son violentadas
por sus parejas, según la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Aletia Fernández de la Reguera, quien dijo que uno de los grandes problemas del feminicidio es que los perpetradores pueden ser familiares cercanos de las víctimas, exparejas o desconocidos. Al participar en la mesa redonda Feminicidios, una tragedia, dos naciones, derechos humanos y violencia de género desde una perspectiva binacional, porque se sigue en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que se celebra pues el día 25 de noviembre. La organización o la organizada, esta mesa pues organizada o este foro organizado por el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Tucson, Arizona, destacó que del año 2000 al 2018, 3 de cada 10 mujeres fallecieron al interior de sus casas, mientras que uno de cada 10 hombres murieron en el hogar. Datos simple y sencillamente para la reflexión en torno a esta fecha. Dos de la tarde con 21 minutos. Ahora sí cerramos este segmento. Durante la semana pasada y esta se ha hablado mucho del tema. Y claro que también nos pronunciamos porque se investigue y si no hay problema, pues no hay problema. Pero se ha hablado de un enriquecimiento ilícito de Alejandro Gertz Manero. Al momento de estar refiriendo esto de manera constante, un grupo de senadores, por supuesto de oposición, pero bien se dice, ¿no?, que si el río suena es porque agua lleva. Pues este día desde Tepic, en Nayarit, el presidente de México pidió investigar pues las fortunas y el patrimonio del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Ya ve que él lo destituyó, el propio presidente, por un viaje de mucho lujo, ¿no? En su conferencia mañanera de este miércoles en las instalaciones de la 13ª Zona Militar de Tepic, el presidente López Obrador señaló que tanto Gertz Manero como Nieto Castillo son personas íntegras y no son deshonestos. Caray, a todos que se les investigue, a todos, pero yo los considero gente íntegra, no los considero deshonestos. No es una guerra de la mafia del poder, declaró el presidente. El Universal, de donde le doy la información a usted todas las tardes, ha documentado que esta unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda investiga transferencias millonarias internacionales de la inmobiliaria Adgerman, cuyos socios son el fiscal Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí Manián. Además, que el representante legal ha sido Juan Ramos López, actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. En ningún momento el presidente López Obrador desmintió que la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Pablo Gómez, revise pues las cuentas del titular de la Fiscalía. El presidente López Obrador reconoció también que podría haber pues una disputa entre el fiscal Gertz Manero y Santiago Nieto. Pero que se investigue y ya que se determine, ¿no? Si sí o si no. Hasta aquí la información de orden nacional. Hacemos una pausa y regresamos. Nada más le informamos a usted como dato que Emilio Lozoya, quien ha sido parte de un gran escandalazo de orden no solamente nacional, sino también internacional, tiene hasta el 17 de diciembre para reunir pruebas a su favor en el caso de los agronitrogenados. Este personaje, pues ha tenido como el síndrome de la chimoltrufia, ¿no? Y le comento que la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a unos meses de que dejara justamente la Secretaría de Gobernación y se integrara a la Cámara
de senadores, pues ha denunciado, ha alzado la voz en torno a que cuando estuvo como titular de gobernación, sí sufrió machismo constante de gente cercana al presidente López Obrador. Recordemos que eso sí se conoció en su momento y que era lo que le genera o le generaba como cierta inquietud, ¿no? De seguir. Tal vez aquello llegó a, como luego se dice, ¿no? La gota que derramó el vaso, y dice, pues mejor yo me voy a la cuestión de la senaduría, que es donde debo de estar. Ya estuve aquí casi 3 años, y se queja pues de haber sufrido machismo doña Olga Sánchez Cordero. Vamos a pausa, volvemos con más en esta tarde de mitad de semana. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1 Zacatecas, TeleSER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. ¿Podemos con esto? Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. El mundo está viviendo una verdadera evolución energética. Pero aquí en México, Morena quiere tener el control de todo. Ahora quiere estatizar y monopolizar la generación de energía. Seguirán ahuyentando la inversión privada y provocarán aún más pérdidas de empleo. Acción Nacional le dice no al monopolio de Morena. Pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos. Defendemos un México con energías limpias, renovables y menos costosas. En Acción Nacional estamos unidos por un México, mejor. PAN. Que la paz y el amor reinen en sus corazones esta Navidad. Son los deseos de Grupo Radiofónico SER. ¡Feliz Navidad! Mantente atento en todo momento. ¿Qué harías para que las personas que amas nunca reciban una llamada con malas noticias acerca de ti? Lamentamos informarle que su familiar tuvo un accidente de auto. Iba a exceso de velocidad. Quiere recibir. Por favor, maneja despacio. Mantente atento en todo momento. Un mensaje de Grupo SER.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Horas 2 de la tarde ya con 32 minutos, regresamos después de la primera pausa y bueno, entramos ahora a lo que le tenemos a usted de información local. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros por el centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193 y gracias también por seguirnos. Le invito a que siga con nosotros hasta en punto de las 3 y además comparta la señal que usted está recibiendo de este programa. Bueno, en reiteradas ocasiones le hemos hablado aquí en nuestro espacio de qué nivel de debate se ha dado en esta nueva legislatura, ¿no? En la 64 legislatura, pero también cómo se ha dado justamente ese mismo fenómeno también en otras legislaturas. Lejos, pues, nos vemos las y los zacatecanos de sentirnos representados por los legisladores, por quienes votamos. Lo hemos dicho y lo sostenemos. Siempre está por encima el interés personal de grupo o de partido, de fracción incluso, que el de cada ciudadano. Todo esto lo comento porque en miras a lo que se ha dado con la aprobación del paquete económico del próximo año, que ha resultado muy polémico, ¿verdad? Que ya se dieron los primeros pasos en consenso y que lo más seguro es que el paquete económico presentado por el titular del Poder Ejecutivo avance sin mayores contratiempos y que de aquí al 15 de este mes de diciembre tengamos ya presupuesto para el próximo año y que ande por los 33 mil o poco más de los 33 mil millones de pesos y que no se le cambie ni un punto ni una coma a ese proyecto de presupuesto del gobernador David Monreal. Que si un grupo, que si el mayoritario, que si los que son del PRIAN, que si los del PAN, que si los del PRD. Resulta, pues, podemos decirlo así en términos como muy generales, que de los 30 diputados no se hace uno que verdaderamente le apueste al auténtico y verdadero parlamento, lo que es el debate político ante una situación de este orden. Le platico por qué. Un legislador diciéndole a otro botarga, una diputada comparando a un compañero con un perrito de rancho y acusando a otra de haberle dicho gorda. Fueron parte, fíjese nada más, de las escenas el día de ayer martes en el Congreso de Zacatecas. Es el nivel de debate que tienen nuestros representantes populares que usted y yo eligió, o tú no, ¿verdad? Bueno, elegimos con nuestro voto, ¿no? La sesión duró 6 horas. Fue en la última hora cuando las pasiones se desbordaron. Yo no llamaría aquí pasiones. Pierden justamente toda pasión, todo respeto, todo nivel de todo nivel y toda ética política. Y se bajan a los suelos. Se bajan a los suelos, discúlpenme. Todo comenzó, pues, cuando Refugio Ábalos Márquez cuestionó el trato que recibía Ernesto González Romo de sus compañeros de Movimiento Regeneración Nacional Morena, según les favorecían. Bueno, según.
La diputada priista recordó que los miembros que ahora le aplaudían a Ernesto, quien ha sido polémico y se ha confrontado con sus propios correligionarios, le habían pedido que le aplicara la ley del hielo. ¡Qué ironía! Estás como los perritos de rancho. En las bodas te amarran y en los pleitos te sueltan. Y dicen nada más, ¿eh? No, o sea, hasta salen a relucir con sus palabras domingueras, ¿verdad? La presidenta de la mesa directiva, Susana Barragán Espinosa, que no canta malas rancheras tampoco, pidió a Refugio Ávalos que no insultara a los que están respondiendo, que pidiera que tampoco fuera pues ofendida, pues la morenista Imelda Mauricio Esparza le había llamado unas horas antes gorda. O sea, pero mire, lo voy a dejar y la voy a dejar con el gran nivel de debate que tienen nuestros legisladores. Dan vergüenza, dan pena ajena. Para eso les pagamos casi 200 mil pesos al mes, casi 200 mil pesos al mes. Para eso les damos herramientas legislativas. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Adelante. El jueves, como lo comentaban, yo fui parte de unas ofensas que me gustaría, por favor, diputada Ana Luisa, diputada Priscila, pusieran parte de un audio. El PRI le compró su camioneta, el PRI le dio su campaña, ya se le olvidó. Se va en diciembre de viaje a Europa, presidenta, con el dinero del PRI. Y ahora habla que del PRI no sea doble moral, presidenta. La presidenta se viene a Europa en diciembre para que estén listos en su Facebook de las fotos que suban. Ok, gracias, diputada Priscila. No más. Ese nivel de debate que quieren que los zacatecanos vean, porque yo no. Para mí con la familia no se deben de meter. La familia es aparte de lo que pase aquí. Aquí podemos decirnos y hacernos lo que queramos, pero la familia, ¿por qué? Además, diputada Refugio, usted solo ha recibido atenciones de parte de mi padre. Y si usted tiene algún problema con él, aquí está, por González Ortega. Puede ir a visitarlo. Y la próxima vez que me quiera criticar, critique a Susana Barragán o a Roy Barragán. Eso sí le pido. Esto que atacó a los medios de comunicación, también debería de pedirles una disculpa a ellos. ¿Tu camioneta? Es cuánto... Sí. ¿Te la pagaron el PRI? Sí. Usted tiene las pruebas donde mis cosas me las paga el PRI o me las paga cualquier otra persona. Pues demuéstrelas públicamente. Con todo el respeto las puede demostrar. Yo no tengo problema en que eso salga a la luz. Pero sí le pido que critique a Susana Barragán y al pasado de Susana Barragán, no al de Roy Barragán. Tiene su teléfono y le puede hablar. También cuando se le llama a un compañero botarga, pues también es una falta de respeto. O sea, que las reglas apliquen en el juego, pues, para todos parejo, ¿no? Debo decirles que sentimos un ambiente de imposición, debo decírselos. Diputado, que Dios le perdone, porque la historia será muy severa con usted. Y se escribirá que en Zacatecas el jefe de la mafia era don Botarga. ¿Es cuánto? Todo punto anterior, no va a reconvenir, ¿no? ¿Cuáles son las culpas de antemano? No, de antemano. Y compañero Ernesto, a mí me dijeron que te aplicara la ley del hielo. Y ahora me sorprende que todos te aplauden los que te querían aplicar la ley del hielo. ¡Qué ironía! Pues estés como los perritos de rancho. Que en las bodas te amarren y en los pleitos te suelten. O sea, ¿de verdad? ¡Qué lamentable!
Y yo te lo digo con mucho respeto una y otra vez. No estoy ofendiendo, diputada. No estoy ofendiendo. De verdad. Acá te sea. A mí me han dicho gorda y les he escuchado. Ahorita en la mañana la diputada Imelda hizo una aseveración a mi persona. ¿Y saben qué? No me preocupa. Lamento mucho que hable de ética, de valores y principios y sea la primera que está mintiendo. ¿En qué momento la mencioné y en qué momento le dije eso que dice? Ahorita le contesto cuando me toque hablar. Porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Tengo un poquito de valores. Pero que sin duda ya hemos rayado en la línea del respeto. Todos, ¿eh? O sea, lo vemos hoy aquí en el mismo pleno. Se está hablando de respeto y los propios compañeros no me dejan hablar. Esto se está volviendo una guerra campal y una guerra de que el que esté en tribuna me río acá. Yo escuché las expresiones que hicieron de mi compañera Cuquita, a mí nadie me las contó, yo las escuché. Entonces yo creo que no busquemos hoy pretextos, esto lo estamos viviendo todos, estamos tanto de aquel lado como de este lado, nos estamos faltando al respeto, hasta ahí. 14 horas 2 de la tarde con 44 minutos, en poco más de 3 meses que lleva la actual legislatura también, se han generado fuertes diferencias por otros temas entre ambos bloques. El principal fue la designación, como se lo informamos en su momento, en comisiones, en la que la oposición estuvo muy inconforme y abandonó pues la sesión. Esto es lo más reciente. Días atrás, ¿qué pasó? La comparecencia del secretario de Finanzas, que tuvo que ser abortada porque el grupo opositor permitió la entrada de un grupo de manifestantes que impidió que el secretario Olivares pues le siguiera informando de manera detallada cómo están las bolsas de los dineros en Zacatecas. Pero usted lo vio, usted que nos sigue a través del canal 30.1, del 30.1 del sistema de cable Easy, que nos escucha a través de la radio, es el nivel de debate que tienen nuestros flamantes legisladores. Para muestra, pues un botón, ya no se haya uno ni otro en el mismo espacio, ¿verdad? Ni un grupo parlamentario ni otro en el mismo espacio. Y yo creo que esto habrá de seguir así porque habrán de surgir cosas que no agraden a uno y a otro grupo, ¿no? Como le digo, botarga, perrito de rancho y otra que gorda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores legisladores? Que me lo expliquen. Bueno, a mí no. A sus representados. ¿Para eso los elegimos? Vean cómo se pierde el tiempo en infiernitos. Horas y horas diciéndose ese tipo de cosas. Tarugadas por no decir lo que dijo Nale. Bueno, sí lo voy a decir. Pendejadas. De plano. ¿No? Pero es el nivel. Es el nivel de los legisladores que tenemos. Aquí está el reporte de... ¿qué? Ay, no me voy a disculpar públicamente, como Nale. No me voy a disculpar públicamente como Nale. Aquí está el reporte de Susana Zacarías desde Fresnillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la información correspondiente al día de hoy, miércoles 8 de diciembre, desde el Real de Minas de Fresnillo. 3 de cada 10 usuarios no pagan el agua potable en Fresnillo. Esto fue revelado por el director del CIAPAS, Juan Manuel Loera López, quien mencionó que anteriormente cerca de la mitad de los fresnillenses no pagaban por este servicio. Esto fue parte de lo que compartió el día de hoy en conferencia de prensa. Eso hay gente que no paga. O bien que ya se ha dejado rezagar. Yo creo que tendremos nosotros un 30-35% de personas morosas o bien que están utilizando el servicio sin haberse conectado legalmente, sin haber hecho un contrato. Entonces ahí es
está la fuga precisamente. Empezamos mucho, mucho peor, ¿eh? Recibimos el sistema según el análisis que hicimos, según los informes también del área comercial, del área técnica, recuperando en un costo aproximadamente un 40, un 50%, fíjate. O sea, la mitad de Fresnillo no pagaba el agua, no pagaba más, la mitad, ¿verdad? Fíjate, 40% nos está informando ahorita el maestro Eric, y ahorita ya logramos subir en estos 3 años primeros de la administración del maestro Saúl Monreal, ya se logró, y a la fecha pues somos autosustentables, ya no estamos requiriendo al municipio a que nos refuerce, ¿verdad? Claro que es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas fallas todavía, pero lo tenemos que lograr, tenemos que reforzar en estos años todo lo que ya se ha venido trabajando. Y a la fecha, pues hemos de tener un 30% por ahí, ¿verdad? Mientras tanto, Eric Rodarte Bernal, quien es el subdirector comercial del sistema de agua potable, alcantarilla de saneamiento de Fresnillo, manifestó que en el mineral se tiene aún esa mala práctica de reconexión clandestina. Y mencionó que hace falta el cambio de la cultura en los usuarios. Nosotros estimamos nada más de clandestinaje como el 30%. La CFE más o menos estima que ellos traen un 3%. La CFE, nosotros como un 30%. De dos, tres que levantamos una piedra, ahí hay un clandestino. Bueno, eso es. Adicionalmente, la situación de cortes. Nosotros tenemos el personal que se dedica a cortes, la mitad del mes se dedica a entregar recibos y la segunda parte del mes a hacer cortes. Más nos tardamos en entrar a hacer el corte, salimos y la gente ya se está reconectando. Esas malas prácticas existen aquí en Fresnillo. Necesitamos un cambio de cultura, un cambio de conciencia que nos ayuden precisamente a participar con el sistema de agua potable que nos va a beneficiar a todos. Nosotros mejorando las extracciones, teniendo pozos de reserva o algunas bombas, se nos daña un motor de aquí a que lo reparan. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos para tener uno de reserva y poderlo cambiar y hacer muy rápida la distribución. Entonces, ese es el círculo vicioso en el que ha estado el sistema. Hasta aquí el reporte relevante a este nuestro mineral de Fresnillo. Que pase usted muy buena tarde. 2:50 p.m. Aquí que no se replique eso, de que no se paga el agua. Es muy caro extraerla, traerla y llevarla hasta la llave en su casa, que se le almacene en el tinaco. Ojalá y allá el alcalde Saúl Monreal haga algo, mejor dicho, ¿verdad? Para resolver este problema. Gracias a Susana Zacarías por la información. Vamos a hacer un corte, volvemos pero antes algunos comentarios ya rápido del auditorio sobre esto que le presentamos a usted de los flamantes legisladores. No, pues qué buenos temas aportan nuestros flamantes diputados y luego nos mandan una carita de pues enojo, ¿verdad? Están robando al pueblo con no hacer nada y sus sueldazos, qué triste, otras caritas. Otro comentario, buenas tardes, Gustavo, esos diputados es lo que merecemos, por eso estamos como estamos, carita también de enojada, qué poca M, atentamente Manuel Martínez nos dice a través del centro de mensajes. Hola Gustavo, muy buenas tardes. Ayer fui al Hospital General a llevar un amigo y que me quedé impresionado de ver estas personas en el suelo y con tanto frío los estamos sacando del área de urgencias porque ahí no se pueden quedar a esperar a sus familiares. Mínimo deberían de ponerles pues un lonche, unas carpas. Qué humillación, nos dicen. Bueno, es que sí, no hay espacios, francamente, ahí para esto. Yo lo viví recientemente y sí da mucha tristeza, mucha angustia ante esta situación. Y hoy que ya se están sintiendo más los fríos, pues no se diga, pero es que no se pueden quedar en los pasillos de urgencias porque se generan muchos riesgos en todos los sentidos, ¿sí? Lo que se necesita es que por ahí cerca se genere un albergue. No sé si se cuente con él o no en el hospital. Buenas tardes, Gustavo. Le agradezco su apoyo
ya que ya vinieron a reparar la fuga de agua de la Avenida Américas que le reporté en la mañana. Sí, es que después de estar chifle y chifle en las cantadas, pues qué bueno que ya lo arreglaron. Vamos a pausa, más comentarios, más opiniones después de los mensajes. Gracias porque siguen ustedes con nosotros. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1 Zacatecas, TeleSER. Que el COVID viene a la alza, que cada día más contagios, que a muchos les vale. Ya sabemos el camino que debemos tomar. Usar cubrebocas como debe ser. En serio, una sana distancia. Y gel siempre. ¿Podemos con esto? Podemos. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Que la paz y el amor reinen sus corazones esta Navidad. Son los deseos de Grupo Radiofónico SER. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Tarde ya con 55 minutos, faltan 5 para las 3. En esta recta final le comentamos que justamente en estos momentos el alcalde de la capital, el doctor Jorge Miranda Castro, está de visita en la comunidad de Cieneguillas, justamente allá en lo que son las fiestas patronales, en honor a lo que es la Inmaculada Concepción. Allá está conviviendo con danzantes, habrá de comer reliquia y con toda la gente de por allá de Cieneguilla. Les mandamos desde luego que un cordial saludo. Muchísimas gracias además por escucharnos también por allá. Este día por la mañana en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se volvió a hacer notar el apoyo a el mandatario de Zacatecas por parte del gobierno federal, junto con Nayarit y Durango. Sí, dijo el presidente, fueron siempre relegados por el régimen neoliberal. Hoy estos tres estados son atendidos como se merecen y reciben el apoyo del gobierno de México.
Nayarit siempre fue relegado por el gobierno federal, era de los tres estados del norte más abandonados, Zacatecas, Durango y Nayarit. Ahora estos tres estados están siendo atendidos como se merecen. Así pues, se muestra el respaldo total del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el gobernador David Monreal y pues para el pueblo de Zacatecas. 2:58 el tiempo correcto. Vamos a revisar si tenemos más mensajes. Se le pide apoyo a Tránsito que ocupamos el servicio de taxi en Tepetongo, que no trabaja ninguno. Nos vuelven a decir esto. Buenas tardes, Gustavo, te agradezco tu apoyo, ya que ya vinieron a reparar la fuga de agua de la Avenida Las Américas. Con esto agradecemos a la gente de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Hola, Gustavo, muy buenas tardes. Ayer fui al Hospital General, esto también ya lo comentamos. Muchísimas gracias, ojalá y se haga algo al respecto, ¿no? Que es muy triste que los familiares de los pacientes estén en la vía pública prácticamente. Buenas tardes, don Gustavo. ¿Qué opinión tiene respecto a el último lugar que ocupa el gobierno en ranking nacional de gobernadores? Según Mitofsky, creo es una vergüenza. Nada que ver con Ricardo Monreal. No conozco la información, pero la habremos de revisar. Si me piden mi opinión, bueno, tenemos que decir que está comenzando este y tiene que agarrar vuelo. Ayer en su programa el gobernador decía que ya se están teniendo otros escenarios, ¿verdad? Después de estos primeros 3 meses y luego de haberse encontrado el estado en quiebra. Buenas tardes, Gustavo. La verdad es que todo el gobierno está para llorar, especialmente el de Ojo Caliente. No sirve más que para hacer fiestas. Un mensaje de voz tenemos. Buenas tardes, señor Gustavo. ¿Cómo está? Espero y muy bien. Nomás para hacer un reporte sobre la carretera que va para Viboritas, Perales. Ya tiene mucho tiempo que está muy llena de baches, es intransitable y pues la arreglan, pero nomás vienen a tapar con tierra y pues no. A ver si usted nos puede echar la mano con eso. Gracias, señor Gustavo. Obras Públicas se ha reactivado justamente este programa de reparación de baches, de mejoramiento de carreteras. Había empezado, se detuvo, todo esto pues se nos ha dicho por falta de recursos. Ojalá y ya con lo que se ha acumulado justamente en estas últimas semanas o en lo que fue el mes de noviembre, con el adelanto de pago de lo que es la contribución del control vehicular, se pueda retomar esto y se pueda tener pues un mayor avance. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Gracias, excelente tarde, buen provecho, pásenla muy bien, feliz miércoles. Nos saludamos mañana a las 6:59 de la mañana. Paco Soriano estuvo en la parte técnica del 96.5, Lalo Lozano también en el 95.1, FM Cascán en Jalpa y Ricardo Suárez de El Real en todo lo operativo, técnico y demás del canal 30.1 de Telesar. Este servidor de usted, Gustavo Goitia, le desea lo mejor. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZAE TDT